En operativos conjuntos, la Secretaría de Tránsito y Policía Metropolitana de Pasto busca recuperar varias zonas de la capital invadidas por vehículos y establecimientos de comercio. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto implementa operativos conjuntos con la Policía Metropolitana para la recuperación del espacio público. Bueno, de acuerdo a las directrices de nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa, y obviamente verificando las situaciones de comportamiento de la comunidad en el municipio de Pasto, se han diseñado unos cronogramas de trabajo conjuntamente con la Policía Metropolitana y lo mismo con el Ejército Nacional para poder hacer unas intervenciones importantes para la recuperación del espacio público y también para la verificación del cumplimiento de lo que dice el Código Nacional de Tránsito al interior de lo que dice el municipio. Los primeros operativos se aplican en la zona rural, alternando algunas zonas de la ciudad que se encuentran invadidas por vehículos y particulares. En ese sentido, pues hay una orden de nuestra primera autoridad, hay que hacer un trabajo sobre todos los corregimientos, sobre todo verificando en los fines de semana, que es donde se están presentando algunas situaciones de congestión y a veces de desorden por parte de algunos ciudadanos que no hacen el mejor uso del espacio público en estos corregimientos. Y lo propio también aquí en el municipio de Pasto, sobre todo los fines de semana, donde después de ya paulatinamente irse reactivando las actividades económicas después en el manejo de este COVID-19, pero que también hay algún sector de la comunidad que no está acatando y que no está haciendo las cosas como se debe con respecto a las condiciones o a la disciplina que se debe observar en la utilización del espacio público, también como la conservación de los protocolos de bioseguridad. El subsecretario operativo dijo que existe un descenso en los indicadores de accidentes de tránsito en la ciudad de Pasto. Una cierta disminución con respecto al tema de los accidentes, más sin embargo, se nos siguen presentando lesionados en el espacio público, teniendo en cuenta que la comunidad debe aprender y debe entender que la prioridad lo tienen los peatones, no la tienen los conductores, no la tienen las motos ni los vehículos, sino los peatones que todos en algún momento de nuestra jornada laboral tenemos que ejercer nuestra actividad como peatones. Entonces, en ese sentido es el llamado respetuoso a la comunidad para que respetemos las vías, para que respetemos los sentidos viales, respetemos las normas de tránsito y obviamente que acatemos lo que dice el Código Nacional de Tránsito. Operativos en la zona centro y oriente realiza la Secretaría en los próximos días. Los sectores en donde funcionan plazas de mercado y ferretería serán intervenidas con ayuda de la Policía Metropolitana.